Hola, bona nit, benvinguts a la tribuna. Falta una jornada per a que es complisca la primera volta del campionat i el Villarreal ha sumat 31 punts, està en places de competició europea i opta, a pesar de que resta encara una jornada, a fer un bon registre i, per què no, a lluitar una temporada més per competició europea. És un bon moment, no hi ha cap dubte, per a fer un bon balanç, perquè avui ens acompanya en esta tribuna l'entrenador del Villarreal Club de Futbol, Fran Escrivá. En ell anem a parlar, per supost, del que va ser l'últim partit, i si partit que es va agradar a ratos i que a vegades es va deixar a falta un poquet més d'efectivitat golejadora davant del Deportivo de la Coruña, un dels problemes que està tenint a hores d'ara l'equip, motivat, entre altres qüestions, és per les ausències importants que, desgraciadament, està tenint el Villarreal, perquè hi havia inclús certa il·lusió i, a més, s'havia treballat inicialment, Esther, que després del període de vacances de Nadal s'anaven a recuperar jugadors. Desgraciadament, no està així com estava previst i això li està passant factura al rendiment final de l'equip, rendiment que és bo defensivament, que té una bona nota futbolísticament, però que tal vegada li falta un puntot més de cara al gol, de cara a la porteria contrària. Segur que en això està treballant ja l'invitat que ens acompanya en el dia d'avui així en la tribuna. Entrem davant d'una jornada important. El dissabte a les 9:15 de la nit tenim el partit davant del València. Sempre és un partit especial. Esperem que millori l'horatge, que ens acompanyi i que encara que faci fred, segur el camp del Madrigal va tindre un aspecte magnífic, va tindre un aspecte com necessita l'equip en aquests moments de recolzament en un encontre on serà el primer dels dos consecutius que tindrà l'equip en casa i, bueno, ja en fem números. Imaginen vostès si se pot guanyar a València, després arriba el Granada, sumar 6 punts, bueno, pues seria recuperar, per dir-ho d'alguna manera, el poquet terreny perdut que ha tingut l'equip en aquest inici de 2017. Són algunes de les qüestions de les que anem a parlar en el dia d'avui, per supost de totes elles en l'entrenador del Villarreal, del present, del futur, dels jugadors, de si se pot anar algú, si se pot vindre algú, si se pot millorar ofensivament. Defensivament no se pot millorar perquè l'equip està complint a les mil meravelles. És a dir, que anem a parlar del Villarreal Club de Futbol en el seu entrenador. Però primer també es presenta el següent convidat, és José Luis Lizárraga, cap d'esports del Diari Mediterráneo. José Luis, bona nit, benvingut. Bona nit, por decir algo, porque con el frío que hace ahí fuera, vamos, no está la cosa para estar por la calle. Espero que nos vea mucha más gente hoy, porque vamos, te digo, con esas temperaturas y este viento que hace, está la cosa tiritando. El que está claro que es un buen momento para valorar el que ha fet este Villarreal quan estem arrencant ja el 2017 i falta un partit per a que finalitzi la primera volta del campionat. Estamos a mitad de curso, prácticamente, se puede decir. Lo que pasa es que queda la segunda mitad en la que se deciden las notas y los sobresalientes, los notables o los aprobados o suspensos. Esperemos que en este caso sea, en el caso del Villarreal, esperemos que el curso acabe con un notable alto, por lo menos, ¿no? Fran Escrivá, bona nit i moltes gràcies per vindre a la tribuna. Ara n'hi ha que anar per nota, que diu José Luis. Hasta ara s'estan fent molt bé les coses, l'estudiant està complint, n'hi ha satisfacció pel rendiment que hi ha, però ara n'hi ha que anar per la nota. És complicat anar per nota? Sí, buenas noches. Sí, es cierto, es complicado, pero por el nivel también de los rivales, ¿no? No es una competición en la que dependes solo de ti, dependes de tu esfuerzo, de tu rendimiento, pero también dependes de otros, ¿no? Y en este caso, bueno, pues equipos que, como el Sevilla, ¿no?, que está haciendo una gran temporada, pues lógicamente esa cuarta plaza, que es la que los ilusiona a todos, pues se está poniendo más difícil que otras temporadas. Pero ya temps, ¿no?, para recuperar el terreno perdido, si se puede. Sí, sin duda, quedan 20 partidos, ¿no?, y con 20 partidos son 60 puntos, hay tiempo de sobra para recuperar ese pequeño espacio que hemos perdido y sacar mejor rendimiento incluso. José Luis, el entrenador. Cuarta plaza que decía que está complicada, evidentemente yo creo que el Villarreal no tiene tampoco que marcarse esa cuarta plaza como objetivo, debe estar entre, su posición está entre el 4 y el 7, ahora mismo es el 6, está dentro de esos parámetros, con todo un poco a tiro, pero bueno, yo creo que realmente lo que importa es que el equipo esté al final de temporada en puestos europeos. Cuarto ahora mismo, tal como está la competición, como decía Toni, cada vez más igualada, cada vez son más rivales. Yo creo que también ha condicionado mucho la situación del equipo, de la plantilla, en cuanto a bajas y lesiones. Yo creo que todo eso ha repercutido un poco en lo que es ese descenso ahora en el final del año, ¿no?, el principio del 2017. Sí, yo creo que es una lectura correcta, ¿no?, de la situación actual. Evidentemente nos ha condicionado desde el principio de la temporada mucho las bajas que tuvimos al llegar. Luego, cuando mejor estábamos, volvimos a tener una mala racha de lesiones. Pensábamos que con la Navidad
como dijo Toni, ¿no? Que íbamos a recuperar a más gente, más jugadores. Hemos recuperado muy pocos, algunos de ellos muy importantes. Luego encima nos vino la Copa África, que eso ya lo sabíamos con el tema de Bakambu. Bueno, pues nos hemos quedado muy cortos de efectivo y sobre todo en la parte ofensiva, que al final el otro día, además de la baja pues, de Cherry desde hace tiempo, la de Soldado, por supuesto, Bakambu, Sansone por tarjetas, encima se nos unió a última hora la gastroenteritis de Soriano, con lo cual nos quedábamos sin gente muy importante, ¿no? Y esa carencia, bueno, pues se nos está notando, eso es evidente. Generamos, en general, a nivel, como se decía en la introducción, ¿no? El equipo defensivamente está armado, las ausencias prácticamente a nivel defensivo no se notan. A nivel de juego no estamos mal, pero es cierto que esa sensación de que en los últimos 30 metros el equipo no tiene tanta llegada como tenía antes, eso es cierto, lo notamos todos, no hace falta ser ni aficionado ni entrenador, creo que lo vemos todos, que evidentemente el equipo en los últimos partidos, los últimos 30 metros le está costando. Esa indefinición cara al gol tiene dos aspectos, uno que es la finalización y otro que es la creación de jugadas. Por ejemplo, yo creo que en el último partido en Riazor no se podría hablar de falta de definición porque se crearon muy pocas ocasiones de gol. No creo que el equipo no creó el suficiente juego ofensivo. Y es verdad que en otros partidos sí que se han creado muchas ocasiones de gol y no se ha definido bien. Yo creo que son dos aspectos diferentes. Sí, es cierto. Pero hay veces que van unidos. Me refiero a que a veces no se crea tampoco, no porque el equipo no esté llegando a tres cuartos con el balón bien controlado, sino porque a lo mejor la movilidad de los de arriba en ese momento tampoco te genera más. Luego tampoco tenemos jugadores tan de área, me refiero el otro día, por ejemplo, ninguno de los delanteros son delantero de área, entonces es complicado porque aunque vengan a situaciones para ayudar al equipo, a lo mejor en ese momento lo que necesitas es que, aunque no sea su forma de jugar, que aparezcan más en las zonas que los necesitamos. Y el otro día no se dio, ¿no? Es cierto. Y otras veces sí que es verdad que ha ocurrido lo contrario, ¿no? Hemos tenido partidos en los que hemos generado más fútbol, en que hemos tenido más llegada y que, bueno, pues o por desacierto o por acierto del portero rival, es verdad que ha habido partidos que hemos dicho hemos tirado mucho y no hemos hecho goles, ¿no? Ha sido más un tema de eficacia. Desde luego en Coruña no, en Coruña prácticamente se dieron muy poco a gol y así también era muy difícil. Estem parlant del partit del Deportivo de la Coruña y es un partit que, bueno, pues mostra tota aquesta situació de les que estem parlant, ¿no? El bon treball en defensa, l'equip que té una bona disposició tàctica, un manejar la pilota i després que dalt falte. Perquè en Riazor parlava a Fran Escrivà que diu, claro, vam aplicar moltes vegades per banda, però teníem ja parlat, i ho va dir inclús Mario, què fem? Centrem si no tenim un davanter de referència? Fíjate, por ejemplo, què fem? Quina alternativa prenem? El Depor lo tenia, Andone, un exjugador, bueno, sí. Un xico que ha estat a la cantera del Villarreal i també del Castellón, i un jugador que a mi particularment, quan estava aquí, creia que li faltava algo per al futbol d'élite. A mí me ha sorprendido agradablemente, la verdad, digo, bueno, lleva ya muchos partidos, lo he visto con Rumanía, es un jugador que ha evolucionado, vamos, se ha ganado a pulso donde está, eso no tengo ninguna duda. Pero hablaba del perfil, ese jugador de tipo Andone, al Villarreal hubiese venido magníficamente bien, ese jugador que te genera espacios arriba, que sabe jugar espacios a la portería, que tiene movilidad, que sabe estar en el área, generó dos o tres ocasiones, él solo en el área por sus movimientos. Yo creo que al Villarreal ahora mismo, el sábado en Riazor, con Pato, que no es un jugador de referencia, y luego con Santos Borré, que es un jugador para mí todavía, yo no creo que tiene futuro el chico, pero claro, evidentemente el Villarreal está en un nivel altísimo y el chico está, yo creo que es un chaval en formación, un chico, un proyecto de jugador, y claro, jugar con esos dos jugadores arriba, el Villarreal yo creo que lo noto bastante. Escriba, Fran, has comentado moltes vegades el tema del nou referencia. Com se pot encontrar el nou referencia si no està Roberto Soldado, que hasta març no estarà, i no se pot comptar en Bakambu? Què n'hi ha que fer per encontrar ese nou referencia? És que és més difícil quan no lo tienes. Me refiero en el sentido de... nosotros tenemos dos buenos nueves, si hablamos solo de nueves puros, no he entendido que Roberto es un nueve y que Bakambu es un nueve. Tenemos cinco delanteros, o sea que el número de la plantilla está bien confeccionada, pero es cierto que por circunstancias no está ninguno ahora de los dos que digamos más aparecen en el área. El problema, ya digo, no es no hay en plantilla, sino que simplemente no están disponibles. Tenerlos los tenemos. El problema es que, bueno, Cedric le puede ir muy bien la Copa África y despedirnos de él hasta saber cuándo, principios de febrero posiblemente, mínimo. Y en el caso de Roberto, bueno, Roberto va a volver posiblemente primeros de marzo, pero luego hay que tener en cuenta que viene una lesión, no cuando uno aparece ya está a nivel competitivo del resto. Me refiero que con Roberto a lo mejor nos vamos a encontrar en plenitud de condiciones los últimos 6-8 partidos. Es un problema. Al final,
Bueno, nosotros creo que hemos hecho algo bien en ese sentido. Hemos sido un equipo que no teniendo a Bakambu, nos venimos más, nos juntamos más los delanteros respecto al mediocampo a defender, un poco más en la línea de lo que este equipo había hecho otras temporadas, de estar un poco más juntos y optar más en acciones de salir rápido y generar más con espacios. No tenemos un 9, eso, con eso tengo que lidiar todos los días, ya digo, y los dos que tengo que sí que sirven para esa función, evidentemente no están disponibles, con lo cual tenemos que adaptarnos. ¿Y continuarán en el argot taurino? ¿Continuará lidiant o n'hi haurà una solució per a dos mesos? ¿O és molt difícil? No, yo... ¿Para una solució para un sí, de fichatges? Sí, está sí, clara. Lo entiendo. No, yo creo que el club lo... Creo que en ese sentido, no ahora, ya lleva años haciendo bien las cosas. Si hay algo bueno en el mercado de diciembre ya sabemos que siempre es complicado. Si firmas un buen jugador, te puede costar mucho dinero, y si además es bueno, normalmente los equipos no lo sueltan. Y si es uno de los que le está yendo muy mal las cosas, posiblemente es porque viene sin jugar, con lo cual a veces no tiene ni ritmo. Me fío que es una elección siempre complicada. Yo creo que este club en ese sentido es inteligente, y o lo ha sido siempre, y creo que si hay una buena opción, lógicamente el club no se va a cerrar teniendo una ficha libre como tenemos, pero traer por rellenar una simple ficha, desde luego creo que sería un error y no se va a hacer. El perfil que busca el club, mejor dicho, el perfil que está buscando el club, es ese punto de referencia, ¿no? Bueno, y luego voy a hacerle una segunda parte a esa pregunta. El equipo tiene ahora 5 delanteros, si viniese, que yo estoy seguro que va a venir un sexto, eso implica que tendría que salir alguno de los 5 delanteros que están en nómina. Bueno, no necesariamente creo yo que la entrada no de delantero, de un jugador, tenga que implicar la salida de otro, mientras de hecho tenemos una ficha libre, sobre todo pensando que hablamos que no tenemos los 6 disponibles, ¿no? Que ahora mismo tenemos realmente 3. Entonces yo creo que eso no implicaría. Y desde luego en las conversaciones siempre que se ha comentado algo, si echamos algo de menos, lógicamente es un 9. Entendido por 9, pues cuando hablamos del típico delantero que sabemos que a lo mejor no viene tanto a elaborar como la mayoría de los delanteros que tenemos, sino que es un delantero más de, ya no referencia, porque desde luego nuestra idea nunca será jugar directo ni tener un grandote, por llamarlo de algún modo, sino tener un delantero de estos que sabemos que siempre está en área, ¿no? Sabemos que si hay una posibilidad de un centro lateral, los propios compañeros saben que él va a estar ahí, ¿no? Ahora mismo ese 9 no lo tenemos, eso es evidente, porque son jugadores de asociación, pero no tanto de estar en situaciones de remate. El otro día yo, por ejemplo, por lo que hablábamos, ¿no?, con Rafa, con Santos Borré, lógicamente se lo decíamos, le decíamos, no tiene sentido que en un centro lateral te coloques entre Arribas y Sidney, o si hubiera jugado al Ventosa, opciones son mínimas, ¿no? Es más de anticipar, de ser listo, pero bueno, ya digo que nos tenemos que adaptar un poco a lo que ahora mismo tenemos. Los números no engañan. Hoy en las páginas de Mediterráneo sacamos un reportaje con los números de los 5 delanteros. Sí, lo he visto. Y son, la verdad es que no dejan lugar a dudas, ¿no? O sea, no atienden a subjetividad, son objetivos. Prácticamente creo que entre los 5, bueno, entre los 4, suman 18 goles contando las 3 competiciones. Sí. Solamente... Sí, Nico unas cifras tiene decentes. Sí. Sansone está tiene, per damunt de la resta de Sansone. Y, además, Nico tampoco, es verdad que en Italia juega mucho más tirado a banda que home, aquí. En Italia se sorprenden que así sigue fent tants gols. Claro, es que lo que quiero decir es eso. Yo creo que Nico, en el año que más goles ha hecho en una liga completa en la Serie A, han sido 7 goles, que son los que lleva ahora en media temporada, y ojalá lo supere el sábado, ¿no? Pero sí que es cierto que es el único que nos está aportando la cantidad de goles de los delanteros, porque Roberto evidentemente no lo contamos por desgracia, pero bueno, Cedric también es verdad, un poco lo que hablamos, ¿no? Roberto no es solo importante por sí mismo, sino porque lo que genera, ¿no? Lo bueno que hacen los demás. Yo creo que Roberto el año pasado no hizo muchos goles, solo hizo 5 o 6 goles, pero generó muchísimos y dio un montón a los compañeros, ¿no? Al final los buenos delanteros se notan no solo por lo que ellos hacen para sí mismos, sino lo que generan los demás, ¿no? Y eso pues es una situación que no estamos teniendo. Por eso yo insistía mucho también al inicio de temporada, y sigo insistiendo en que es muy importante que la gente de segunda línea aporte. Y en ese sentido no estoy descontento. Han marcado todos, por decirlo de algún modo, incluso los dos medios centros que más han jugado, como Trigueros y Bruno, han marcado. Castillejo es verdad que fue de falta, pero bueno, al inicio de temporada necesitamos más goles de él. Jonathan ha mejorado, Soriano también mejoró. Bueno, nos está sosteniendo a nivel ofensivo la aportación de la segunda línea, porque arriba es verdad que no estamos acertando. Y luego, lógicamente, lo que sí que está bien es que es difícil llegar a media vuelta con los pocos goles que llevamos encajados, y en ese sentido es algo que está consiguiendo que los malos momentos a nivel de gol arriba pues los estemos pasando con una buena puntuación. Bueno, pues tenim clar que el club està treballant per la incorporació d'un jugador, si se pot, hi ha una fitxa lliure, els números estan ahí, la deficiència, l'única deficiència, si és que ne té el Villeste, este Villarreal, i és degut, per supost, a les baixes inesperades i desgraciades que té l'equip, és la d'un davanter.
Capítols d'eixides. Sempre se diu que per a entrar té que eixir algú. Bueno, no sé si eixir és el plantejament o no és el plantejament. No, yo creo que es lo que he dicho. Yo, al final, es una decisión muy de club. Este club ha funcionado siempre muy bien así, ¿no? Y en el sentido de que, evidentemente, escuchan al entrenador y mi opinión, creo que lógicamente es importante, pero creo que el club toma buenas decisiones y las ha tomado siempre. Hay una ficha libre, me refiero, mientras solo hablemos de un jugador, evidentemente no tiene por qué irse nadie. Yo no, a mí no me gustaría personalmente que se fuese nadie, pero puede darse el caso y es lógico, cuando ya esté marcado siempre en todos los equipos ocurre, ¿no? Siempre hay un run-run porque evidentemente hay jugadores que tienen menos minutos y que ellos esperaban jugar más y que a lo mejor incluso quieran salir o forzar una salida. A mí personalmente nadie me ha dicho que vaya a salir ningún jugador. Yo, sinceramente, si se quedan los 24 que tengo, estoy encantado, encantado, no, no voy a abrirle la puerta a ninguno, pero si se da una circunstancia que es bueno para el club y bueno para el jugador el irse alguno, pues evidentemente nos sentaremos, lo hablaremos y si creemos que no perjudica a nuestro club, pues no tendría problema. Pero yo de entrada creo que mientras tengamos una ficha libre no tenemos por qué sacar a nadie. Hombre, es evidente, por ejemplo, el caso de Alfred Ndiaye, que cuenta muy poco, es un jugador que ha costado, por el que el club ha hecho un desembolso importante, vino para una posición, es cierto, pero bueno, usted lo está empleando en otra. Es un jugador que evidentemente también está en el mercado. Sí, es lógico, me refiero que por ejemplo el caso de Alfred es evidente, ¿no? Pero pensando en él mismo, él estoy seguro, no sé, que quería jugar y quiere jugar mucho más y lógicamente un jugador que no juega sabe o piensa que le perjudica, el que piensa pues eso, que el año lo está perdiendo. Entonces es lógico, pero bueno, un poco lo que hablamos, el club, es verdad que él vino con la idea de ser central, yo a nivel de centrales estoy contento, es verdad que hemos tenido también problemas ahí y hubiera sido en un momento dado, como fue al inicio con el Mónaco, una solución, pero yo pienso en él como el centro del campo y sinceramente yo estoy muy contento con la gente de medio campo, incluso la evolución de Rodrigo como futbolista, bueno, pues nos está dejando ahí la sensación de que estamos encontrando lo que todos sabíamos, ¿no? una perla que poco a poco se va haciendo un gran futbolista. Bueno, yo lo entiendo, pero ya digo, el club hizo una inversión grande. Si es algo que no perjudica a nadie y que al chico le beneficia, yo soy el primero que estaré encantado, porque con independencia de mis decisiones, yo lo que nunca quiero es perjudicar a un futbolista a nivel personal. Y si sale algo que es bueno para todos, pues yo lo escucharé y si hay que ayudarle, se le ayuda. Pero yo de entrada a mí lo mismo, ¿no? Digo, me gustaría que Alfred se quedara, porque además es un buen compañero, un chico que a nivel del día a día se va muy bien con todos, ayuda, suma. Yo la verdad es que no tengo ninguna queja. Sí, el jugador incluso ha manifestado que ya está muy a gusto así, que está en un buen vestidor, que se encuentra muy a gusto, pero que el que vol es jugar a fútbol. Es un jugador diferente, lo que pasa es que yo entiendo la apuesta del club y también un poco la del entrenador, me parece valiente la apuesta del entrenador, que ha pasado a Rodri, digamos, un poco en el estatus de participación, ha pasado a Rodri por encima de Ndiaye. Rodri es un futbolista para mí top, es un jugador que tiene unas cualidades impresionantes. Me alegro mucho que le hayan dado la oportunidad, porque lo venimos siguiendo hace tiempo y creo que tiene un futuro impresionante. Y claro, Ndiaye ha quedado en ese cuarto puesto de esa posición. Pero estoy coincido, es un jugador que es importante y que hay que tener un respeto por el chico que bueno, su trayectoria está ahí, en primera división. Pues, coneixen el que pot vindre, coneixen el que pot eixir, tampoc poden haver grans sorpreses. Home, el mercat sempre està obert a tot i bueno. Solo una cosa, Toni. Dime. Hablamos, a mí el jugador que me ha sorprendido, pero en este caso no positivamente, y yo esperaba mucho más, es Pato. Yo creo que es un tema que en el déficit del Villarreal está ¿Pensáis que podía crecer más? Sí, yo creo que es un jugador que su rendimiento ha sido bastante pobre, salvo algún partido puntual que sí que ha demostrado la calidad que tiene, pero ya no solamente por el rendimiento individual, sino por la aportación al equipo, al juego colectivo del equipo, el trabajo, en todo. Yo creo que es un jugador que ahora mismo no se ajusta al perfil que tiene el Villarreal, y yo pensaba que se iba a adaptar a ese perfil, pero creo que no, y eso es una de las partes de culpa de que el Villarreal también esté en ese déficit de fútbol ofensivo. ¿Está de acuerdo, Fran Escribano, el que dijo José Luis? ¿No? Bueno, yo también esperaba más. O sea, no, lo que no puedo decir es, evidentemente protejo siempre a mis jugadores al máximo, pero es cierto que todos esperábamos más porque es un jugador extraordinario. Y cuando a ratos o en partidos como pues, el mismo partido del Atlético de Madrid o el del Sporting, esos dos grandes partidos que hizo junto con el equipo, pues ahí demuestra el extraordinario nivel que tiene. Estamos hablando de un futbolista que en su momento posiblemente se hubiera sido considerado entre los 10 mejores jugadores del mundo, me refiero a que estamos hablando de un jugador top,
pero sí que es cierto que su rendimiento no es el esperado, pero uno siempre confía cuando uno... El problema sería la ausencia de calidad, diríamos, por mucho que haga, es torpe y va a seguir siéndolo. No es el caso de Pato, ¿no? El Rebels, él sabemos que tiene mucha calidad, la tiene que poner todos los días encima del campo y la tiene que poner al servicio del equipo, y es verdad que en ese sentido algunas veces pues no ha sido lo que esperábamos. Y si juegas porque treballa, ¿no? Sí, pero bueno, si miramos hacia detrás, yo lo he dejado fuera de partidos, como he dejado yo siempre pensando en el bien del equipo, cuando he creído que lógicamente había compañeros que estaban mejor o que lo merecían más, y lo he dejado fuera y lo seguiré haciendo en ese sentido. Pero sí que es cierto que un poco antes de Navidad, por decirlo de algún modo, yo creo que él también se dio cuenta de bueno, que somos un equipo, pero ya ahí sí que hablo de lo que ha sido este club o este equipo. Yo que lo sigo, lo he seguido como rival muchos años. Este club ha vivido, o este equipo ha vivido de sus éxitos, además de por la calidad que evidentemente hay en la plantilla, porque es un equipo muy trabajador, lo ha sido siempre, donde todo el mundo corre, donde todo el mundo se deja la piel en cada partido, y esa es una base que para mí es innegociable, y en este caso, llámese Pato, se llame como se llame, tienen que aceptarlo. No vivimos para que 10 corran y uno pueda jugar de distinta forma. Yo creo que Ale lo ha entendido, lo veo más trabajador, lo veo más participativo, pero sí que es cierto que aún así un jugador de mucha calidad uno siempre espera más. Bueno, pues han parlat de jugadors. Bueno, parlem d'una altra qüestió, de sistemes tàctics. Va ser molt clar quan va vindre a Fran Escrivà al Villarreal. Ell té una manera de jugar, li agrada jugar en un 4-2-3-1, però ell coneix el Villarreal, sabia que era un club que utilitzava el 4-4-2, i clar, volia fer un... no sé si una evolució cap al seu sistema, però ja se sap que això de sistemes a vegades depèn molt dels jugadors. Ho ha provat algunes vegades, ell ho ha reconegut, no li ha eixit com a ell li haver agradat. Estem en aquest procés o ja hem tirat la toalla i aquest equip va ser un equip de 4-4-2 o encara n'hi ha la possibilitat de canvi? En quin procés estem? És que depèn un poc també del que hablábamos, dels jugadors que no tenga disponibles. Jugar un 4-4-2 con Pato es difícil, porque él nunca va a ser un delantero referencia de quedarse allí quieto. Entonces, él mismo te convierte ese sistema en un 4-2-3-1 porque le gusta venir a situaciones de enganche. Cuando hemos jugado con Sansone y Bacambú, hemos jugado más 4-4-2. Posiblemente si tuviéramos a Roberto Soldado con Sansone, con Bacambú, cualquier mezcla que hiciéramos, seguiríamos pensando que somos un 4-4-2 más lógico, ¿no? Pero sí que es cierto que por el tipo de futbolista, sobre todo cuando está Pato, no tenemos dos delanteros que fijan a los centrales, tenemos uno que está allí y el otro que viene. La mayoría de las veces que hemos jugado un 4-2-3-1 claro ha sido más de evolución durante el partido, ir con un buen resultado, quitar a uno de los delanteros porque nos conviene en ese momento y haber metido ahí a Jonathan Dos Santos o al propio Soriano o haber adelantado a Trigueros. Ha sido más una evolución de minutos que no de inicio de partido. Yo creo que el único partido con sistema claro distinto desde el inicio fue el del Bernabéu, donde ahí sí que jugamos con tres dentro, pero el resto hemos jugado... Incluso yo, como les digo a ellos en la pizarra, ¿no? Yo les dibujo en 4-4-2. Yo cuando hago el dibujo de los jugadores que van a jugar, no los pongo en situación de 4-2-3-1. Yo dibujo y pongo a los delanteros arriba. Que luego, evidentemente, tenemos un jugador que viene a enganchar y que además nos puede venir bien en un momento dado. Bueno, pues aprovechemos sus cualidades. Pato nos va a dar más siempre viniendo a enganchar que si lo tenemos allá arriba. Entonces, ¿de qué nos sirve un 4-4-2 si Pato no toca un balón? Pues nos vendrá mejor que venga un poquito a recibir y que por lo menos participe y haga jugar el resto, ¿no? Por eso digo que depende mucho de los jugadores. Pero, evidentemente, cuando recuperemos a Bacambú, recuperemos a Soldado, siempre estaremos más cerca de jugar un 1-4-4-2 que no de otra forma. Hay un jugador también que se ha convertido en un expediente X, que es Denis Cheryshev. Yo confiaba que reapareciera antes del mes de diciembre, perdón, antes sí, del 2017, y sigue todavía en recuperación. ¿Qué pasa con Denis? Bueno, el caso de Cheri, a todos nos pasa lo mismo. Yo también estaba bien, hizo... En Copa hizo unos 45 minutos buenísimos y en el descanso sintió ahí una pequeña molestia. Bueno, pues el problema que tenemos con Cheri es un jugador tan explosivo que ha tenido, en los últimos años ha arrastrado problemas musculares en esta zona y ahora está casi bien. Yo esta mañana hablando con el doctor, pues prácticamente me ha dado confianza en que en cuestión de nada, posiblemente después de Granada ya esté con el grupo, ¿no? O sea, él se pierda dos partidos más y que posiblemente ya esté con el grupo. Hay que ir con cuidado. Yo ahora en una situación que ya ha recaído varias veces, yo prefiero que seamos un poquito conservadores y que cuando vuelva esté bien, que no precipitemos una vuelta que tampoco nos va a dar nada, ¿no? Pero sí que, lógicamente, también es un trastorno a nivel de futbolista, porque es distinto al resto que tenemos. Con Soriano, con Jonathan, no tanto con Castillejo, que también es veloz, tenemos más control. Creo que a nivel de asociación estamos teniendo más control a lo mejor,
pero sí que es verdad que nos hemos quedado sin es tanta que velocidad. Él ha fluido bastante. Claro. Cuando juega con dos hombres hacia adentro, en las bandas, con Soriano y Jonathan, sí que es verdad que el equipo tiene más control, tiene más equilibrio defensivo, ¿verdad? Es evidente, pero claro, pierde llegada arriba. Eso creo que lo ha echado de menos. Claro, sí, no sí, podemos sí, sí. contar con Denis o con Cherisev o con Samu Castillejo, el equilibrando una banda con más hacia afuera y otra hacia adentro, que jugar con los dos, con Soriano y con Jonathan, lo que sí, se condiciona bastante. De hecho, nosotros hemos cuando hemos jugado con ese tipo de interiores, que son los habituales, porque son los que estamos disponiendo, le estamos pidiendo más proyección a los laterales. De hecho, pues Jaume sobre todo y Mario son dos laterales que tiran muy bien para arriba. Estamos aprovechando más eso, ya que tenemos. El otro día, por ejemplo, pues hubo momentos, fases de juego en la que pues cuando metimos a Mario, el chico del filial, pues cambiamos de pierna a los dos, los pusimos en pierna natural a los dos interiores, buscando, bueno, ya que Mario, sin ser muy grande, sí que es más un 9, pues si había una posibilidad de centro, pues que fuese a pierna natural, ¿no? Que no queríamos tener tanto juego interior. Al final les vas dando vueltas y un poco viene todo, pues eso, por las carencias a nivel de, por desgracia, que las lesiones hemos tenido, pues nos hace ir dándole vueltas a situaciones de juego. Pero yo creo que en ese sentido, aunque la baja de Cherry es importante, creo que no la hemos compensado mal a nivel de juego, pensando que los interiores nos hacen jugar bien a fútbol. En ese sentido, mejor que Cherry, que es más explosivo, pero evidentemente perdemos profundidad por una de las bandas. Sí, pero en Cherisev, tal vegada el equipo fuera del camp, del estadio de la Cerámica, habría podido ser un equipo más agresivo, ¿no? Més, sí. Tendría más opciones de jugar a la contra. Sí, sin duda. Fuera de casa, Cherisev te podría donar. Sí. Desgraciadamente no está, es todo una suposición, pero fuera de cosa, que es un jugador que te podría aportar mola sí, a la manera sí, de jugar. Sí, sobre todo ya, en eso y además en situaciones como se han dado de ir por delante del marcador, donde sabes que el rival va a intentar dominar, pues el hecho de que Cherry hiciera 3-4 carreras explosivas suyas, lógicamente podría acabar de matar un partido. Lo echamos de menos, claro que lo echamos de menos. Al final son jugadores, estamos hablando de lo dicho, es una buena plantilla, es una plantilla que está compensada de muchas posiciones, donde tenemos dos excelentes futbolistas por posición, pero es cierto que estamos hablando, como pasó en Coruña, de 5 o 6 jugadores, 5 o 6 ausencias, aunque a mí ya digo que estoy encantado con los 11 que saqué, los 18 que me llevé, pero que en la cabeza de cualquier aficionado podrían decir, pues para mí casi todos serían titulares en un equipo, ¿no? Bueno, pues eso, lógicamente, al final, yo siempre digo lo mismo, pensemos en un Madrid, en un Barça, en un Sevilla, quitándole a 4 o 5 de los que se supone que son titulares. Se quejan con uno, cuando les falta por uno. Por eso digo, ¿no? Pegáis, no es el titular. Si uno no tiene a Bacambú y a Soldado, que de entrada, por su carrera, en teoría, son los jugadores que más goles deberían aportar, pues pensemos quitar los dos que más goles le hacen a un Barça, a un Madrid, a un Atlético Madrid. Todos nos parecería que, siendo muy buenos equipos, como nosotros somos un buen equipo, pero nos parecería menos buenos. ¿Se pueden adelantar plazos de, por ejemplo, de Musacchio y de Soldado, o es muy complicado? En el caso de Musacchio sí, de hecho lo hemos estado hablando hoy también con el doctor, porque ya han hecho la consulta a la federación para jugar con una férula blanda y demás. Es verdad que luego, como me ha dicho el doctor, el problema que tenemos es que queda mucho a decisión del árbitro, con lo cual te puedes encontrar un árbitro que diga que adelante con esa férula y que a lo mejor la semana siguiente otro te diga que él no está de acuerdo y que no. Pero hoy en día hay férulas de estas blandas que sí que se va a poder jugar. Afortunadamente, a nivel de lo que es trabajo, le impide pocas cosas, porque puede correr, lo que es trabajo aeróbico puede seguir haciendo. Yo creo que sí que vamos a cortar. Yo creo que el caso de Mateo, en el momento que él se dé cuenta que bueno, que ya puede un poco entrar en contacto con los compañeros, estará bien. En el caso de Soldado es más complicado. El caso Soldado ni hay que frenarlo, ¿no? Ni hay que decirle, él está muy bien, da unas sensaciones buenísimas, pero yo recuerdo un preparador físico muy importante que decía, la naturaleza no da saltos, ¿no? Y en este caso es lo mismo. Estamos hablando de que son lesiones que, para estar disponibles, se suele hablar siempre de 7 meses, no para estar curado, que posiblemente eso sí que en 6 meses y poco le den el alta, pero si ya está entrando en parte con el grupo, pero le falta, evidentemente le falta. Y además es una lesión muy grave y yo creo que debemos ir con cuidado. Bueno, vamos a hablar en positivo también. Pues el equipo creo que tiene... No, estén parlando de muchas cosas positivas. Estén parlando no. Que el Villarreal es el equipo no, de menos goles ya de la Liga. Lo decía por lo de los goles, ¿no? No, claro, pero es de lo que se para estos días. Ves de Coruña, pues estos días está parando el gol, pero el Becer, yo creo que se puede estar muy satisfecho del rendimiento que está haciendo el equipo. Bueno, pues tenemos la espineta de la Copa, que a mí era seguro, pero a ver, que no más se sabe.
Però bueno, l'equip està com està molt cascat i a millor dos o tres competicions o una eliminatòria molt dura no li haver anat bé, no va haver massa sort i estava entravessada aquesta eliminatòria de primer moment, José Luis. Yo creo el partido de Anoeta, yo creo que el equipo no estuvo a un nivel muy, muy bueno, pero también es verdad que tampoco hizo nada la Real Sociedad. Tres vegas, encontró, la portería, bueno, dos y media casi. Dos y media, efectivamente, dos. Porque uno fue un medio regalo del Villarreal, ¿no? Pero aquí en el... Entonces era Madrigal, ¿no? Ahora está la dinámica, ¿no? Entonces era Madrigal, el equipo estuvo a un buen nivel. Yo creo que bueno, marcó un poco de ese gol inicial, pero... A ver, yo la Copa sí que creo, me gusta, porque es una de las posibilidades que le abre al club de ganar algo, ¿no? Yo creo que en este caso Fran Escribá lo afrontó con esa mentalidad. Jugaron prácticamente, bueno, en casa jugó prácticamente el equipo titular, ¿no? Pero bueno, ya puestos, vamos a ver que si la Real se desgasta un poco y que es un rival directo en esa lucha y a ver si sacamos partido de eso. Sí, porque a este alzada es una doble eliminatoria y nosotros lo sabemos, el año pasado en la experiencia de la Europa League, desgasta eso un equipo. Una eliminatoria para irse a emplear a doble partido davant del Barça, desgasta, sí o sí. A mí me gustaría estar preparándola. Hombre, ya nosotros estamos parlant así del partido que demás se juega el partido davant del Barça, pero no puede ser. Yo tengo que reconocerlo, a mí me encantaría estar preparando esa eliminatoria porque aunque es lógico y lo que se ha dicho es lo normal, ¿no? Es un desgaste grande, estamos con muchas bajas, pero bueno, como profesionales nos hubiera encantado estar con independencia de que tocó el Barça, bueno, pero nosotros es una competición que nos atraía, que queríamos hacerlo bien y bueno, es verdad que el sorteo no fue un buen sorteo, se dio todo mal para que pasáramos, en el sentido de que el sorteo fue un rival difícil, pero creo que aun siendo un rival difícil podíamos haber pasado, pero el partido de allí fue extraño, ¿no? Porque el 1-0 nos llegó cuando no había pasado nada, en el mejor momento, además yo lo hablé el otro día con Eusebio precisamente en el partido de vuelta, ¿no? Es el momento que mejor estabais vosotros, llegó el 2-0 aquel tan raro y eso nos mató. Aún así el equipo se sostuvo y de repente llegó un tercero que no entendías. Ellos hicieron mejor partido en Liga aquí, merecieron más en ese sentido en el partido de Liga aquí que fue tan complicado que en ese 3-1, pero bueno, a veces ocurren accidentes como ese y luego aquí yo creo, coincido, que hicimos un buen partido. Creo que el resultado evidentemente tapó muchas cosas en cuanto a que no pasamos, pero el equipo pasó un poco lo de Coruña, dominamos completamente un equipo con la Real que juega bien a fútbol y que quiere el balón, creo que en la segunda parte tuvimos un 60%+, incluso el último 15 minutos vi que tuvimos el 75% de posesión, sin embargo no tiramos a gol. Bueno, pues eso un poco demuestra lo que luego nos pasó en Coruña, ¿no? La dificultad de los últimos 25-30 metros que ante un equipo muy bueno con la Real también se notó. Lo importante es que eso no pase el dissabte contra el València, ¿eh? Bueno, sí, sí. Lo importante es que el equipo el dissabte tenga más arribada y yo estoy convencido que sí. Tiene que tenerla. Me refiero que no, a mí tampoco quisiera y desde luego no ni caer a ellos ni tampoco, por supuesto, el primero para mí, quiero que sea una excusa el que si nos falta un jugador o no. Pues si nos falta un jugador nos tenemos que apañar y ser más ofensivos de alguna otra forma. Y si tenemos que proyectar más laterales, y si los interiores tienen que llegar más a zonas del mate, tienen que llegar. Me refiero que con todo lo que hemos dicho, que es cierto, a mí tampoco quiero que todas las semanas saquemos la excusa, no, es que tiramos poco porque no tenemos delanteros o porque yo me parece que sería una excusa pobre. Una cosa es decir que es verdad que ha ocurrido, que tenemos eso, pero nuestra obligación es, sabemos que, como decía el anuncio aquel, ¿no? Sin gol no hay fútbol, pues si no hacemos gol, no tenemos nada que hacer y creo que es nuestra obligación es ir a buscarlo. Fran, usted ha vivido derbis autonómicos, en este caso de la otra parte, ¿no? Sí. Desde la capital, ahora... Como bueno, y desde el Elche también, ¿no? Porque con el Elche también era autonomía. Sí, segunda división también. Recordemos un partido así complicado. Y tenemos también buenos recuerdos desde el punto de vista del Elche, ¿eh? En este caso los tenía yo como entrenador del Elche, lógicamente. Sí, bueno, yo me refería un poco ahora a esta rivalidad más directa con el Valencia, ¿no? Como decía un periodista de Barcelona muy brillantemente, el Villarreal el sorpaso al Valencia. Se afronta este partido del sábado en una situación realmente, digamos, peculiar. Sí. Creo que el Valencia tiene 15 puntos, ¿me corriges, Tony? 16, vale. Y el Villarreal 31, prácticamente el doble. No hace falta decir el potencial que tiene cada uno. En estos momentos, en presupuesto, creo que el Valencia debe estar por los 120, 130 millones de euros, el Villarreal 100. Las plantillas, bueno, creo que la plantilla del Valencia es más cara, no mejor, pero más cara. Algo, o sea, la diferencia entre la gestión debe ser muy distinta cuando se llega al partido del sábado. El Valencia es cuarto por la cola y el Villarreal está al sexto. Y la diferencia de puntos es el doble. Algo muy distinto deben haber hecho los dos clubes, ¿no? Sí, sin evidentemente juzgar para nada al Valencia, que yo no tengo por qué, pero sí que es cierto que ha habido se ha detectado desde fuera una inestabilidad deportiva y social, ¿no? Con la continuidad de Paco ya estarán, pero una continuidad que no se sabía bien dónde iba a ir.
bueno, pues eso lógicamente, y con un ambiente social que no parecía el propicio, sobre todo porque el futbolista, al final pensamos que, o creemos que les da igual todo, y el futbolista no le da igual todo. El futbolista siente el club, siente los colores mucho más de lo que la gente cree, las derrotas le afectan mucho, y lógicamente cuando el ambiente no es bueno, eso también se traslada al jugador y se convierte en peores jugadores de lo que son. Pero sinceramente, yo viendo por ejemplo otro día el partido del Valencia con el Español, ese es el verdadero potencial del Valencia. Es que yo cuando, como yo tengo, lógicamente, tengo amigos que son socios y me preguntan y me hablan del descenso, le digo, no podéis plantearos que ese equipo va a descender, porque es imposible descender, imposible en el fútbol, no hay nada, ¿no? Pero esa plantilla no está hecha para eso. Esa plantilla, yo sigo diciendo y estoy convencido de que si, y además ahora tiene una persona extraordinaria al mando, como es Boro, en todos los sentidos, como persona y como entrenador, y yo estoy convencido de que esa plantilla con tiempo va a acabar entre los 10 primeros, porque sinceramente uno ve la calidad de sus jugadores y tiene muy buenos jugadores. ¿Qué le puede faltar? Y ese análisis yo no lo voy a hacer. En determinadas posiciones les puede faltar un determinado futbolista o tal. Eso ya es otra cosa. Todas las plantillas son mejorables. Pero sinceramente yo creo que el potencial del Valencia es el, no el que hemos visto hasta ahora, sino el de ese partido o el del partido del Barça, por ejemplo, que estuvo a punto de empatarlo. Es una plantilla que con un buen ambiente, con más tranquilidad, lo que le va a dar Boro en todos los sentidos, que es un hombre muy inteligente y que va a dar mucho sentido común, estoy convencido. Personalmente estoy convencido, el tiempo dirá si tengo razón o no, que ese equipo acabará entre los 10 primeros. ¿Que no le va a dar para llegar arriba? Tiene mucha desventaja, evidentemente, para luchar por puestos europeos, pero en condiciones normales. Y yo se lo he dicho a los jugadores, a mí, entre comillas, me alegra que el otro día hiciera un buen partido para que veamos nosotros, para que todo el mundo vea que ese favoritismo que ya se nos ha dado de entrada, de que les llevamos tantos puntos... El papel de favorito ante el Villarreal. Ahora mismo no hay ninguna duda que todo el mundo dirá que el gran favorito es el Villarreal. Me da respeto al partido, ¿eh? Pero no es el partido contra el cuarto por la cola de la liga. Eso es, eso es. No es contra un equipo. Se extrapola, ¿no? De la clasificación. Olvidémonos de que es un equipo, un partido del sexto contra el cuarto por detrás, porque es mentira. Aparte de que podrían, solo por un poco la rivalidad se puede igualar todo, pero es que además el potencial del Valencia y con el tiempo se verá. Ya digo que si no, no le dará lo mejor porque es mucha desventaja para llegar más arriba, pero yo estoy convencido que acabará en la primera parte de la tabla, no en la segunda. Bueno, anem a qüestions personals, ja que estem parlant de partits, referides a l'entrenador, a Fran Escrivá. Li molesta a Fran Escrivá que diguin que no és un entrenador valent? No és un entrenador valent, li costa fer els canvis, fora de casa, l'equip tindria que ser més ofensiu, anar més a atacar, a vegades és millor empatar que perdre, no sé. ¿Li molesta que le digan no? Sinceramente no, porque además yo hay veces que puedo coincidir con ese análisis. Yo soy el primero que más de una vez, al acabar el partido, al día siguiente, después de volver a ver el partido, con mi gente, con mis compañeros del cuerpo técnico, les he dicho, nos equivocamos en los cambios, o cambiamos tarde, o nos costó ver esto, nos ha pasado. O sea que, lógicamente, uno, con la tensión del partido, hay veces que se le escapan cosas, y aunque tiene previstas ya muchas de las que puedan ocurrir, evidentemente uno no solo está en el minuto 70 y lo acaba de pensar, ya lo pensó el día anterior, el plan B, el plan C, pero yo acepto perfectamente el que se me pueda decir eso. Creo que no lo soy, pero otra cosa es que determinados días o me haya equivocado o haya dado un mensaje, pues como el otro día, ¿no? El otro día, los cambios a lo mejor de quitar a Pato y meter a Ndiaye. Evidentemente, cualquiera, aunque queden 5 o 6, 7 minutos más el descuento, se puede ver con una lectura, decir, de conformismo. Sinceramente, a mí me apetecía ganar el partido, pero tengo que ser honesto y yo en el banquillo, y he hablado con mis ayudantes tal, decir, tengo la sensación de que no tenemos ningún cambio para ganarlo. Con lo cual, pues a lo mejor habrá que pensar en no perderlo. Y en ese momento lo habían sacado ellos a José Lu, pues nosotros sacamos más altura con Ndiaye. Que a mí me hubiera gustado en ese momento... Ahí estuvo a punto de estar el partido, ¿eh? Claro, pero que a mí me hubiera gustado en ese momento, y luego con sinceridad, haber mirado al banquillo y haber visto alguna solución ofensiva, pero no en el minuto 85, que a lo mejor es verdad que a veces cambio tarde, sino en el minuto 60 haber dicho, este me va a cambiar el partido para ganarlo. No vi ese cambio. Mis dos cambios más ofensivos eran dos chicos del filial, con todo el cariño que les tengo y que me alegro que vengan. Pero no creo que tuviéramos potencial. Pero otras veces, por supuesto que sí. Yo, por ejemplo, lo dije y lo sigo pensando. En Eibar creo que me equivoqué precisamente por lo contrario. Mendilibar hizo un cambio defensivo y claramente apostando por nos están dominando, nosotros con el 0-1 estábamos tranquilos, marcaron el 1-1 y aún así hizo un cambio defensivo. Su apuesta en ese sentido, y fue muy inteligente por parte de Mendilibar, fue... hemos empatado un partido muy difícil contra un equipo que está muy bien y vamos sin perder. El punto es buenísimo. Vamos a ver, si tenemos un balón parado o una contra, pues bien. Y si no, el 1-1 es bueno. Y sin embargo, nosotros hicimos un cambio ofensivo.
y nos ganaron en una contra. Evidentemente yo me fui a casa con la sensación de que el partido lo había perdido yo, y además lo dije así. Las decisiones mías ese día perjudicaron al equipo, pero curiosamente fueron valientes. A lo mejor ese día si hubiera pegado un poquito de conservador, el equipo por lo menos hubiera sacado un punto y ahora tendríamos uno más, ¿no? Pero, 32. Pero yo reconozco como entrenador, claro, que acepto la crítica y más cuando viene pues en ese sentido, ¿no? Con todo el respeto. Bueno, eso de valiente, barraquero, todo no, eso, no, cosas muy típicas de aquí. No, hombre, pero lo que está claro es que a Escrivá, no sé si estará de acuerdo, o estarás tú de acuerdo, José Luis, se le considera un técnico políticamente muy correcto. Es decir, ¿te refieres cara a la...? La su imagen. Un correcte en la banqueta, no protesta als àrbitres, correcte en la roda de premsa, correcte quan parlen els seus jugadors. Això és un plus, correcte, no? Correcte... Això és un plus. Políticament correcte. És esa la imatge que vol transmetre Escrivá? No és la imatge, jo sincerament no és la imatge que quiero transmitir. Jo soy así. O sea, si fuese más vehemente o fuese, no sé, más protestón o... pues difícilmente creo que uno se puede contener, ¿no? No creo... Supongo que habrá algún compañero que ejercerá un papel, ¿no? Y que quiera hacer un papel más histriónico de lo que a lo mejor es en general. El teatro se hace en la Scala de Milán o en... Pero yo personalmente... Pero yo creo que en el campo, gesticular tanto, chillar... ¿Quién te oye en un campo? Pues yo cuando me dicen mucha gente, cuando te conoce o que tiene un trato, un día, no sé, te tomas un café con alguien que no te ha conocido apenas y que ha tenido esa opción, oh, es que eres un tío muy normal. Y yo, claro, me quedo maravillado porque, pues, claro que soy normal, o sea, es que soy un tío normal. En sentido, pero creo que es normal las 24 horas del día. Entonces, pues es difícil, aunque uno se pueda poner un poco más nervioso en un partido, evidentemente, claro que protesto de vez en cuando algunas cosas, pero creo que el carácter es complicado de cambiar. Pero no lo hago por una postura, sino porque soy así. Pero cuando hay que decirle a algún jugador algo en el vestuario, se le dio. ¿No? Sí, no, eso sí, vamos. Imagen, pero después, si el jugador no tiene que jugar, si les cosas tengo, se parlen. Tengo además una. Siempre lo he dicho, tengo una ventaja, por llamarlo de algún modo, respecto a otros compañeros. Yo estuve 7 años de segundo entrenador. Eso te da mucha más cercanía al vestuario que la del primero, que siempre hay como un poco más de distancia. El propio futbolista tampoco quiere acortar esa distancia y tú no quieres que se acorte. Con el segundo como que eres el nexo de unión de todos, ¿no? Entonces, yo he tenido discusiones con jugadores importantísimos, figuras mundiales, a los que he tenido que decirles cosas realmente duras. Pero creo que si les dices cosas realmente duras, pero bien dichas, creo que incluso, y además me demuestra el agradecimiento o el que lo tomaron bien, que hoy en día siguen escribiéndome mensajes desde distintos países, porque hay algunos que los tengo en distintos países jugando en ligas lejanas, otros en Inglaterra. Me siguen llegando mensajes de alegría cuando gana el Villarreal y me ponen un mensaje, vi el partido, mister, qué alegría por ti. Y son jugadores los que dices, bueno, primero que este es un... crack, es un jugador de top absoluto y sin embargo ha perdido un rato pues que un mensaje a mí con la de peloteras que yo tuve con él, ¿no? Me refiero que yo creo que sí, que cuando he tenido que decir algo, y pues como mis hijas, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Yo las quiero con locura, pero si las tengo que castigar, evidentemente las castigo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. ¿Puedo ser políticamente incorrecto yo? Sí, sí, claro, para eso es en good. ¿Eh? Voy a intentar serlo. ¿Por qué? Yo me fijé en Cornellá. ¿Por qué Quique Sánchez Flores llegó casi con el...? Bueno, yo creo que saltó al campo, ya el partido lleva media hora, por decirlo de alguna forma un poco irónica, por no saludarle. Pues eso tendrías que preguntárselo a Quique, o sea, sinceramente, ¿no? Porque yo siempre dije... Han trabajado 5 o 6 años juntos, ¿no? 7 trabajamos juntos. Perdón. No lo sé, sinceramente yo soy el primero que no lo sé. No lo sé por qué lo hizo. Pero también debo decir que no lo pensé ni un minuto. O sea, no, y no lo he pensado. Me refiero que no es algo que le haya dado vueltas. Tuvimos 7 años de trabajo con buenos resultados, en general con mejores cosas que peores, pero es cierto que como todo, ¿no? Yo siempre ponía el ejemplo de un matrimonio, ¿no? Al final hay un desgaste evidente y te has querido mucho, pero llega un momento en que te desgastas, ¿no? Y bueno, yo creo que fui en ese sentido, siempre fui honesto. Cuando llegó el momento tomé la decisión, porque la tomé yo, de decirle que no iba a continuar, le avisé con tiempo. Y lo tomo mal. Bueno, no sé, acabamos la temporada porque evidentemente le dije acabaremos, pero dentro de 6 meses cuando acabe la temporada yo prefiero descansar, ir a entrenar yo y buscar nuevos proyectos y lógicamente pues bueno, pues, o no le gustó, no lo sé, la verdad es que aún así acabamos la temporada. No hemos vuelto a tener contacto y creo que no nos echamos de menos. Bueno, ¿el seu grup de treball así? Yo estoy encantado aquí. Es nou, ¿no? Part d'ell és nou.
No, yo con José Mascaros y con Josep Alcácer llevo desde que empecé a entrar en el Elche. Yo a José, sí, los conozco a los dos mucho, con Josep incluso estudiamos el último nivel de entrenadores juntos. En el caso de Masca lo conocía ya de la escuela del Valencia, porque él había estado también en la escuela, sí, y lo conocí hace ya también muchos años. Y cuando surgió la oportunidad del Elche se lo propuse a los dos y se vinieron, y ya llevamos con este 5 años juntos, y la verdad es que estoy encantado. Pero al final te das cuenta de que no solo depende de los dos, digamos, colaboradores directos, sino que depende mucho un club de toda la gente que tienes alrededor, ¿no? Y en ese sentido nosotros aquí estamos muy bien rodeados, porque aparte de Jesús Unanua, por supuesto, pero la gente que tenemos de scouting, no sé, Pascual Donat como delegado, nutricionistas, fisios, médicos. El ambiente del día a día y los sutilleros igual es muy divertido. Vosotros muchas veces venís en los viajes, ¿no?, y veréis el ambiente que siempre rodea. Además, nosotros estamos normalmente inmediatamente detrás de vosotros, ¿no?, y oiréis siempre el buen ambiente que rodea a lo que es el staff, ¿no?, y eso a nosotros nos ha venido muy bien. Nos sentimos desde el primer día muy cómodos, estamos muy a gusto, y ya digo, yo estoy encantado, además de que, por supuesto, muy contento con lo que es mi cuerpo técnico directo, es gente muy preparada y que además muy leal. Bueno, ¿y le han dicho ya algo de renovar? ¿Ya no, ha hablado de esto? No, o todo, no, lo he leído. Cada cosa a su tiempo. No, lo he leído hoy y bueno, me alegra que me lo preguntes, porque sinceramente no me preocupa nada, en el sentido que se me entienda, porque yo estoy muy contento aquí, sino que creo que el club está haciendo lo más importante, que es renovar a los futbolistas. Eso sí que es importante. El entrenador, por lo menos yo estoy muy tranquilo, aunque no tenga contrato más allá del 30 de junio, pero yo estoy muy tranquilo. Creo que los que deben estar realmente tranquilos son los jugadores, y creo que el hecho de que haya renovado pues Trigue, ahora que hayan Jaume Mario. Y Mario, o sea, Senjo, a mí me parece que es algo estupendo, porque da tranquilidad al futbolista, sabe que su futuro en un club excelente, estable, está garantizado, y creo que esa es la primera piedra. Que luego, cuando acabe la temporada, bueno, yo desde luego no voy a exigir, ni se me pasa por la cabeza, no ahora, aunque fuésemos primeros en la liga, no me plantearía, vamos a hablar de la renovación ahora, que es momento, no, me da igual, y que se me entienda el me da igual por donde lo digo. Creo sí, que no, está claro. Creo que no es nada importante, creo que debemos hacer un buen año, y cuando acabe la temporada podemos optar por cualquiera de las dos cosas, de darnos la mano y agradecernos los servicios prestados. Yo siempre estaré agradecido que el Villarreal me eligiese en una situación tan difícil, y yo desde luego, si las cosas están bien, estamos contentos, este es un gran club para trabajar, y de todas formas, y es lógico que el Villarreal tenga cautela en cuanto a la renovación del entrenador. Yo creo que también uno tiene que aprender un poco del pasado, y quizá en el pasado hubo errores, ¿no?, en cuanto a esa política de renovación, no tanto por la renovación en sí, sino por el tiempo de duración de los contratos. Está en el tema. Yo creo que renovar un entrenador 3 años es mucho tiempo. Creo que la experiencia está ahí, el caso de Juan Carlos Garrido, el caso de Marcelino. Creo que ahora mismo el club ha apostado por la cautela, no quiere decir que no vaya a continuar Fran Escribá, ni muchísimo menos, pero bueno, yo creo que tiene que cubrir unas etapas, y a lo mejor en marzo, en abril, pues ya el club toma la decisión, pero no, que no se entienda como que no va a renovar el entrenador, ni mucho menos, yo creo que no es el tema. Pero ni a una, sí, buena, ni a una buena relación, ¿no? Sí, pero que incluso dices marzo, abril, como que si es... Como si es en mayo, claro, el sí, último, después del último partido de liga, yo no tengo... No va, para mí no va a ser un tema que esté encima de la mesa. No tengo, ya digo, para mí no existe ese tema. Yo estoy encantado con el día a día. Me preocupa solo una cosa, y es hacerlo bien esta temporada, pero no yo. Quiero que el club esté bien, y cuando acabe, pues si estamos todos contentos, fenomenal. Yo en el día a día también, a nivel del club, e incluyo, siempre que digo el club, incluyo no solo lógicamente al presidente, consejeros y demás, sino a la gente de oficinas. Yo estoy encantado con el trato desde el primer día, y la verdad es que estoy muy contento. Lo que está claro es que sí que es un club diferente, ¿eh? Sí que estarem d'acord, per a bé des del nostre punt de vista. Para mí también para bien, o sea, al final uno, pero, y ahí ya digo, yo cuando hablo siempre del club incluyo a muchísimo, está claro que hay un dueño que ha hecho muchas cosas buenas por la ciudad también, no solo ha llevado el nombre de Villarreal, lo lleva constantemente por el mundo, yo creo que es algo que es de agradecer, pero es que incluso a nivel de academia, ¿no? Uno, el que tengamos tantos entrenadores en la escuela e incluso con dedicación exclusiva, yo creo que es un proyecto muy bueno de club, es un proyecto, viendo además, que tener en cuenta, Villarreal es una ciudad que está volcada con su equipo, pero es verdad que tiene una limitación a nivel de población que le puede impedir crecer más todavía, pero es difícil ver un proyecto, no solo en España, a nivel mundial, de una ciudad pequeña y que tenga un equipo en primera tan consolidado, con un proyecto tan grande, con un estadio como el que se está haciendo, con una escuela tan buena. Yo creo que es difícil hablar mal de este club de algo, porque yo desde luego no tengo ningún motivo. La afición digo que es un poco gelada, no sé cómo lo veo usted desde fuera, ¿no?
Bueno, que ni ha que arrastrarla, ni ha que portarla al ambiente futbolístico. Hombre, no es lo que no hablamos. Es Sevilla, ¿no? Claro, no es Sevilla o San Mamés, ¿no? Que evidentemente son aficiones que aprietan muchísimo, pero cuando a mí me gustaría que a veces los jugadores decimos lo mismo, ¿no? Cuando se hubieran corrido igual el día de tal que el día del Barça o del Madrid. Bueno, a veces es verdad que uno tiene la sensación de que los jugadores como que corren más los días de los partidos grandes, y no suele ser así, es porque normalmente les han obligado a correr más, porque los de enfrente son muy buenos. También es muchas veces ese partido que la afición anima desde el minuto 1 hasta el 90, porque es el Barça o el Madrid, ¿no? Evidentemente nos gustaría que... O el Valencia al dissabte. Pues también, esos son partidos... Yo creo que la gente se tiene que dar cuenta y tiene que venir a divertirse, lo primero. Yo, evidentemente, cada uno es como es, ¿no? Y el que no quiere aplaudir... Pero creo que cuando uno va al fútbol... Yo el otro día lo decía, a mí, si yo fuese ahora niño de nuevo, no tengo clarísimo que yo iría al fútbol con la camiseta del equipo, porque es muy bonito ir y disfrutar de todo ese tipo de cosas. Pero bueno, en fin, es verdad que no es una afición muy caliente, pero yo creo que cuando el equipo lo ha necesitado siempre ha estado ahí. Pero para lo bueno y para lo malo también, ¿eh? Es que también no solamente es para... Sí, es cierto. Yo no voy a decir nombres, porque respeto todo, pero hay los estadios que pasan todo el partido insultando. Y a mí, yo creo que nadie tiene derecho en un estadio a insultar a nadie. Yo lo entiendo así, uno va al teatro, va al cine, no insulta a nadie, no sé. Yo creo que es delito insultar a alguien, o debe estar penado insultar a alguien. Y que en un estadio se pase todo el campo insultando a un jugador, yo no lo veo bien. Entonces, por ejemplo, el Madrigal no será el estadio que más anima, pero el Madrigal es un estadio respetuoso. Es un estadio que se puede ir al fútbol con niños, con gente mayor o como quieras. Vas tranquilo, cómodo. Y también hay que valorar lo bueno y lo malo de las cosas. Y en este caso yo me quedo también con lo bueno que tiene el estadio de... Sí, tampoco, de la además Cerámica. Tampoco es una afición, y aquí por desgracia no hace tantos años se descendió, que matar al equipo, me refiero que no, lo que hablamos, ¿no? Te aplauden mucho, pero luego también te matan, ¿no? Siempre ha estado con el equipo a su modo, pero están, y eso es lo importante. Sí, bueno, después tens un bon terreny de joc per a jugar a futbol, que és prioritari, no? Sí, sí, no, sí. No. Bueno, afortunadament cada vegada ja són pràcticament tots els camps de primera divisió, però ha hagut molt de temps que molts camps no estan en les condicions pròpies. Y es verdad que estamos en la peor época, ¿no? Porque con el frío, por ejemplo, que está haciendo estos días, se nota en la ciudad deportiva también, encima así como hoy ha hecho hacia viento, estaba el campo difícil, pero bueno, mucha gente cuidando el campo, los medios, en este club los medios a disposición del cuerpo técnico y demás son inmejorables. Per anar tancant, tornem a lo que toca, no? Que és l'actualitat pròxima. Dia i al principi n'hi ha dos partits ara consecutius en casa, València i Granada. Bueno, això és el contra de la lletera, no? Que vas... Però bueno, 6 punts que te podrien donar un pas molt important per al teu objectiu. Són dos partits consecutius en casa. Sempre se diu que guanyar dos partits en casa és molt difícil, però és el repte. Sí, però l'hem fet, no? Ganamos que fue Las Palmas y Celta, que eran dos rivales muy difíciles. Creo que fueron seguidos, si no me equivoco ahora. Sí. Se dirá lo de siempre, ¿no? Partido a partido que se dice tanto en los últimos años. Es cierto, pero ¿quién no piensa en que vienen dos partidos en casa y que, aunque lógicamente solo juegas el primero, que es lo único que te importa, pero sí que lo piensas, claro que piensas que esas dos victorias con nuestra gente nos daría un impulso bueno, porque luego viene un calendario complicado. Luego vamos a Sevilla. La siguiente salida, si no me equivoco, es Real Sociedad y luego enseguida te viene el Madrid. Me refiero que con el Málaga por el medio, evidentemente. La Roma también. Claro, me refiero. Luego ya viene la Copa Europea. Sí que queremos. Sabemos la importancia de los puntos en casa y tenemos dos, y sería un modo de estar, ya no solo no descolgarnos, sino incluso, si puede ser, acercarnos a los que ahora mismo están delante. El que dime, tú no esperas la Europa League. El tema de los sorteos, la Roma, sí. Hay que jugar. Yo diría que de entrada lo que ya hay que disfrutar de una eliminatoria de este nivel. Sí, lo que pasa es que es verdad que hemos tenido los dos sorteos que hemos tenido este año, no de 16avos u octavos en este caso de Copa, los dos han sido muy malos. La Roma es uno de los peores rivales, sin ninguna duda. Continúa ganando, ¿eh? Sí, es que tiene un gran equipo. Es que uno se pone, incluso a aquellos que no estén siguiendo el fútbol hoy en día, uno le recita la alineación de la Roma y le diría, oye, los conozco a todos, porque son jugadores de máximo nivel, además con un físico importante. Es un equipo muy, muy complicado. Nosotros ya, lógicamente, estamos ya sacando imágenes y viéndoles todos los partidos. Y es un equipo que encaja muy pocos goles también y que hace resultados muy ajustados, pero que va a ser un partido muy difícil. Con todo, estoy convencido que si estamos en plenitud, podemos dar ganas. Recuperando efectivos y que la gente que llegue que también se vaya adaptando pronto al equipo. Bueno, falta un mes para ese partido, para esa eliminatoria, puede cambiar mucho las cosas. Ahora el Villarreal no está en su mejor momento, pero puede pasar al revés, que la Roma no llegue bien y que el Villarreal... Hay que jugar a la eliminatoria. Hombre, el Villarreal está capacitado en dos partidos para intentar ganar a qualsevol equipo, como también te pueden ganar a tú, claro. Sí, sin duda. Al final es lo que estamos hablando. Uno sabe, por poner un ejemplo más cercano, que en una liga con el Barcelona
va a quedar seguramente detrás, es casi imposible, pero una eliminatoria uno sí que le ve opciones, pues con esto y la Roma siendo un gran equipo, no es el Barça, claro que vemos opciones de eliminarles. Claro, es que lo que pasa es que en guany como en la competición de la Europa League tienes todo el que no se ha estado bien, desgraciadamente en la fase de grupos. Bueno, pues mejor, porque así quiere decir pero que confianza como, es poca. Que sin haberlo hecho bien estamos ahí, bueno, vamos a confiar en que el equipo haga lo que tiene que hacer, porque somos los primeros que no estamos contentos con la primera fase que hemos hecho. Ahí ha cambiado un poco el criterio, porque empezó haciendo muchos cambios, 8 o 9 cambios por partido, y luego en la Copa ya volvió otra vez al modelo más o menos clásico de hacer menos cambios. Sí, uno no sabe realmente cuándo se equivoca, me refiero, al final uno gestiona un grupo, ¿no? Bueno, me imagino que lo que quiere uno al principio es dar confianza a todo el grupo. Claro, y por que eso digo, contento. En una liguilla de 6, y además yo siempre decía lo mismo, si los que sacara no fueran jugadores fiables. Es verdad que a lo mejor, aun sacando jugadores fiables, el hacer 8, 9, 10 cambios puede trastocar a todo el mundo, ¿no? Pero uno mira uno por uno y yo, por decir un ejemplo claro, ¿no? A mí Rukavina y Mario son dos grandes laterales derechos. Rukavina es el derecho titular de su selección. Me refiero, no creo que eso sea tan importante elegir a Mario o a Ruka o a Musacchio y a Álvaro o Bonera. Me refiero que hay sitios donde uno dice, bueno, no debería ser tan importante eso, pero... Pero bueno, sí que es cierto que a lo mejor han tenido menos minutos, no estaban en la mejor forma. A lo mejor juntar 8 o 9 cambios, se pierde automatismo, cambios a lo ¿no? mejor exactamente pierdes algo. Pues uno lo piensa, que a lo mejor hicimos demasiados cambios. Por lo que decía antes de las críticas, yo soy el primero que llegó y pienso, a lo mejor me equivoqué haciendo tantos. Pero bueno, al final con sufrimiento se pasó, que era lo importante. Y se está aún, se va a estar el año pasado, se está a estas alzadas también el año pasado. Así que ahora toca el mes difícil, que es superar a Roma. ¿Le agrada más jugar el primer partido sin cada después de allí o le da igual? Pues sinceramente me gusta más así. Sinceramente me gusta más así, porque prefiero, ojalá, lógicamente, la Roma va a ser un equipo que no va a tomar ningún riesgo, es un equipo con muchísima experiencia, van a venir sabiendo que tienen 90 minutos allí y de entrada van a manejar el partido, van a intentar manejarlo, y nosotros tenemos que ir a sacar un buen resultado, porque somos capaces de, en Roma, con un buen resultado podemos, a lo mejor mentalmente, si fuéramos pensando tenemos la vuelta en casa, nos equivocaríamos. Prefiero en este caso, prefiero que sea al revés. Esperen que siga así, hay que tenga razón. La última, José Luis, que nos queden sense temps. Usted vive en Valencia, bueno, a caballo entre Valencia y Castellón. ¿Cómo van las bromas por Valencia? Bueno, a mí ya me están llegando, ¿eh? A mí ya me han dicho que vaya la verdad es que vaya yo, a escribir la crónica. Paso tanto, tengo casa aquí, con lo cual sí. Paso tanto tiempo ya aquí como allí. Y cuando voy allí es más por estar en casa, por ver a mis hijas. Y salgo nada. De hecho, siempre digo de broma que cuando salgo a pasear a los perros a las 12 de la noche, que es mi hora ya de tranquilidad, pues me encuentro a alguien y aún me dice algo, ¿no? Pero no me ve nadie, con lo cual no hay opciones. Pero bueno, sí que hay amigos siempre que te dicen lo mismo, ¿no? Que te dicen, bueno, déjanos un punto, va, que vosotros no necesitáis. Dejar. Nosotros no estamos para dejar. Al final, nosotros tenemos tanta necesidad porque estamos a mitad de camino y los objetivos que tenemos ahí, necesitamos todos los puntos y nuestra idea, evidentemente, es ganar el sábado como sea. Ojalá, así que sí, Fran Escrivá, muchas gracias por compartirnos estos minutos. Y fins la próxima, que esperen hacer un buen balance, ¿no? Del que ha estado la temporada, también así en Televisió de Castelló y en la tribuna parlant, segur dels objectius aconseguits en este Villarreal. Repetit, moltes gràcies i molt bona nit. José Luis, moltes gràcies també i gràcies a tots vostès per seguir un dia més la tribuna. Ara, com sempre, fem una xicoteta paradeta i continuem, perquè anem a parlar de bàsquet i anem a parlar del Tau Castelló. Fins ara.